Hola Marcela, buenas noches. Qué gusto saludarle. Qué gusto el poder saludarles. Qué bueno los que ya se están sumando. En unos segunditos estamos eh, iniciando indudablemente con un esquema interesante siempre sobre estas habilidades y agradecerles, ¿verdad? Siempre el poder estar acá. Marcela Marroquín, bienvenida, ¿verdad? Es un gusto el poder saludarles y estar siempre de la mano con aquello que nos establece. Eh, y poder generar ese conocimiento necesario. Buenas noches a todos los que se están sumando, verdad es que gusto el poder saludarles, qué gusto el poder verles ya conectados a esta hora. Igual que el día de ayer estaremos siempre siempre tratando de poder visualizar las mejores alternativas con nuestro curso de habilidades interpersonales. Así que bienvenidos, bienvenidas. Es un placer y un honor el poder estar con ustedes. Eh, gracias por ser puntuales, ¿verdad? Gracias por estar siempre eh, buscando esa seguridad, buscando esa posibilidad de generar uh, conocimiento, no solo conocimiento en la parte de lo que nosotros necesitamos, sino de cómo el mundo va cambiando. El mundo va cambiando y por eso se vuelve una prerrogativa eh, determinante el poder establecer nuestro punto de auxilio, nuestro punto de avance y por supuesto el poder eh, eh, ver mucho más allá de lo que nosotros necesitamos y de lo que visualizamos, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, bienvenidas, ¿verdad? Es un placer, estoy dando espacio todavía para los que se están sumando, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre nos encanta el poderles saludar, el poder estar de lleno en, en todo aquello que de repente nos permita generar aprendizaje. El aprendizaje en todo caso siempre va a ser eh, una posibilidad, una oportunidad y sobre todo, no solo la posibilidad, sino también eh, la posibilidad o extrañeza de aquello que no conocemos, no entendemos, pero que podemos visualizarlo. Así que, el generarles a ustedes en cada una de las etapas de cada una de las acciones que en las cuales estamos, va a ser siempre un eh, método muy, muy agradable, el, y el poder generar de esa manera la expectativa, ¿verdad? Siempre va a ser importante. Bueno, ya están casi una buena cantidad de ustedes, exactamente, estamos a unos segunditos de sumar las ocho de la noche, ¿verdad? Y eso es importante. Bueno, qué bueno, qué bueno el que puedan sumarse, el, el poder establecer eh, y por supuesto el poder eh, generar esa, ese aprendizaje que necesitamos, ¿verdad? Qué bueno el poder ver una buena cantidad ya eh, siendo respetuosos de nuestro horario, siendo generadores indudablemente de lo que necesitamos y establecemos, pues me parece... Eh, muy agradable el poder volver a saludarles. Indudablemente eh, está revisando quienes están sumando, quienes están participando, ¿verdad? Siempre será un privilegio, siempre será una posibilidad el, el poder tratar con ustedes y poder visualizar aquellos elementos que de repente nos permitan no solo eh, generar una. Un, un conversatorio. Quisiera en este caso iniciar haciendo un refuerzo participativo de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? No sin antes saludarles a cada uno de ustedes, saludarles y, 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 y verles por acá, ¿verdad? Ver a eh, la señorita Águeda, César, Edwin, eh, la señorita de Canjura, Ervin, José Francisco, Carla Morales, Kenia, Marcela, Mirna, Natalie, eh, Noé, Pablo, ¿verdad? Es un privilegio el poder estar siempre acá en nuestra disponibilidad de poder alcanzar eh, esa franquicia de conocimiento. No podemos en este caso esperar eh, algo si no tenemos una retroalimentación y no tenemos una generación. Qué bueno el ver, ok, quisiera saber en este caso... Eh, si alguien se recuerda alguna de las cosas que vimos el día de ayer. Alguien que me pueda, en este caso, eh, hacer una retroalimentación. O preguntar. Edwin, ¿será que me puede ayudar sobre qué fue lo que ayer alguna cosa que usted pueda recordarnos que vimos? Eh, eh, sí, buenas noches, profesor Marvin. Qué gusto eh, saludarle. Gracias igual. Este, yo recuerdo que, que es la inteligencia emocional. Excelente, que es la inteligencia emocional. Y agradezco mucho a los que de repente están eh, encendiendo su cámara, ¿verdad? Eh, nos, nos va a permitir. Ayer, en este caso, Edwin y algunos otros colegas por ahí nos pedían un poco el poder haber algunas técnicas. Esta va a ser la practicidad de cómo poder llevar a cabo no solo el conocimiento, sino también el llevar a cabo elementos que nos permitan establecer esa habilidad, esa habilidad necesaria. Gracias a los que están conectando su cámara. Yo estoy revisando acá a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y agradezco mucho la gentileza, ¿verdad? Siempre es muy bienvenido eh, en este caso. Eh, Noé, ¿qué, ¿qué más podemos mencionar que creo que pueda ser? Determinante el poder recordar para poder dar paso a algunas técnicas que nos puedan visualizar, establecer, generar y, por supuesto, posibilitar respuestas a lo que necesitamos. Sí, eh, se estuvo abordando lo que tiene que ver con eh, el hecho de que la inteligencia bastante el poder dar un abordaje correcto a los conflictos y me gustó mucho que usted mencionaba que nosotros somos profesionales y que en ese sentido no podemos darnos el lujo que porque una persona nos hable de manera exaltada nosotros nos vamos a exaltar también entonces hacía alusión al hecho de que se va a estar hablando de lo que es el autocontrol porque te debemos tener ese autocontrol como parte del desarrollo de una inteligencia emocional bien dicho bien dicho no es muy bien perfilado. La profesionalidad no nos lo da un título universitario, no da las respuestas, no lo proporciona el esquema mental que podamos tener sobre cosas que de repente están frente a nosotros y cómo respondemos. No me diga que es profesional por un título universitario, esa es una acreditación. La profesionalidad se nota cuando usted puede avanzar sobre elementos que se le presentan enfrente y cuál es la respuesta que usted pueda dar. Carlita, Carla Morales, si ¿sí se recuerda algunas cosas que vimos el día de ayer. Ah, perdón, licenciada, pero yo ayer no me pude conectar, no estuve Ay, presente. Ay, perdone, perdone. Me, me, pero es bienvenida, ¿verdad? Qué gusto el poder Gracias. visualizarle por acá. Y es un honor el poder estar acá. Hoy trataremos de ser pragmáticos, ¿verdad? Y poder poner en práctica. Pero qué bueno, un gusto saludarle, ¿verdad? Un gusto saludarle. Gracias. A quien sí vi por acá es a, a, a Georgina de Canjura. Sí vi por aquí a, ayer en la noche. ¿Qué nos puede más o menos adelantar antes de empezar en unas técnicas elementales de la inteligencia emocional? Es decir, vimos conceptualizaciones, pero ¿qué más nos podría usted ayudar a poder recordar? Bueno, hablo de, de que dentro de lo de lo que es la la inteligencia emocional está como resolver conflictos y uh -huh. que los conflictos no son malos. Realmente los conflictos, eh, lo malo es cómo nosotros manejamos el conflicto, pero el conflicto en sí eso no es malo. También habló de, de la diferencia entre crecimiento y desarrollo, que son dos cosas eh, diferentes y que el conocimiento nos da crecimiento. Y que la motivación se genera desde adentro, tanto personal, profesional y proyectativa. Bien dicho, bien dicho. Bueno, eh, Pablo, gracias, Georgina, muy amable. Pablo, ¿qué se acuerda usted en este caso? Eh, pues una de las frases que yo recuerdo que mm, mencionó y que me... Influyó, que influyó bastante en lo que venía del tema, era que yo no dependo de los demás, o yo no dependo de nadie más para trascender, como usted lo mencionaba, sino que eso depende completamente de mí y de cómo yo re reaccione o alcance el nivel de madurez y de profesionalismo para saber cómo reaccionar ante X o Y situación. Bien dicho, Pablo, bien dicho, bien manejado. Muy bien. ¿A ¿Alguien más que nos quiera ayudar y que estuvo el día de ayer y que nos pudiera eh, pues, recordar algunas cosas que son prácticas, que son visibles y de repente necesitamos eh, entender, precisar, verdad? Uciel, usted estuvo por, por acá, ya me recordé por acá. Algo que usted recuerda, Uciel, que nos pueda ayudar y que nos va a dar soporte a lo que ahora eh, trataremos de abordar y trataremos de explicar, ¿verdad? Eh, como las primeras técnicas de inteligencia emocional, de cómo manejar esas emociones. Pero ayer vimos algunas cosas. Usiel, si nos podría dar un poco de luz, si usted nos lo permite. Quizás tiene problemas ahí de conexión, Uciel. Ah, ok. Bien dicho, bien dicho, Marlene. Sí, la empatía, la empatía es, es crucial. A veces entendemos, entendemos que la apatía, la empatía es únicamente la forma de ponerse en los pies del otro, pero no es tanto, es únicamente colocarse en los pies del otro sino entender quién está frente a nosotros, sino analizar quién está frente a nosotros y visualizarlo de esa manera. Entonces, partamos de la conceptualización que el día de ayer vimos. Y más que mostrarle una presentación, me gustaría llegar a, a lo que, por ejemplo, la señorita Águeda estaba mencionando, la parte de inteligencia emocional. Vemos algunas, algunas técnicas directamente, porque el construir una habilidad ciertamente es ver la conceptualización, pero ver también la practicidad, no puedo en este caso únicamente estar con el conocimiento si no lo llevo a la práctica. Lo, lo primero que debo hacer es analizar qué es lo que estoy diciendo y mencionan acá eh, el primer elemento, la empatía. La empatía me permite a mí visualizar quién está frente a mí. Y entonces la primera herramienta que yo debo de ocupar en la inteligencia emocional es el diagnóstico. El diagnóstico me va a permitir en todo caso poder observar, precisar, establecer, colocar mi horizonte de quién está frente a mí. Un diagnóstico debe de contener elementos internos y elementos externos. La primera técnica de cómo manejar mis emociones es que debo de ver a la persona elaborando un diagnóstico y me detendré ahí en esta clase para que usted pueda iniciar su proceso. Si usted se pregunta, ¿cómo esta clase de habilidades interpersonales me va a ayudar? Pues bueno, ayer vimos el sustento teórico. Ayer vimos, para los que no estuvieron con nosotros, les invito a nuestro video en donde va, está en nuestra plataforma, ¿verdad? Y puedan en este caso visualizarlo, entenderlo, precisarlo, asumirlo y, por supuesto, dirimirlo. No solamente es necesario conocer la parte teórica, llevémosla a la práctica. La parte teórica, si no se lleva a la práctica, es muerta, es muerta. Entonces, lo primero que usted debe de hacer cuando necesita el manejo de emociones es realizar un diagnóstico. Los diagnósticos me permiten ver elementos internos y elementos externos. Los elementos internos tengo control yo. Los elementos externos no tengo control yo. Repito, el primer elemento, si usted quiere en este caso empezar a, a manejar sus emociones en la inteligencia emocional, es hacer un diagnóstico de quién está frente a mí. ¿Qué elementos internos tengo control? ¿Y qué elementos externos no tengo control? Los elementos en, eh, externos son aquellos que yo no voy a poder manejar. Los, los elementos internos son aquellos que yo sí puedo manejar iniciemos un poco viendo cómo sería un diagnóstico tengo enfrente, enfrente a mí a mi jefe a mi supervisor al gerente regional a cualquier eh, mando medio y está una persona subiéndome el tono de voz y lo primero que debo de realizar es un diagnóstico el diagnóstico me obliga a mí a saber sobre qué tengo control y sobre qué no tengo control el diagnóstico me permite a mí establecer parámetros mínimos para saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Me, de, me deberé preocupar por aquello en lo cual tenga control, pero no me voy a preocupar por aquello en lo cual no tenga control. Lo que tengo control son aquellos elementos que están a mi disposición. No, eh, veo su mano levantada. Sí, licenciado, solo para pedirle que la enumeración que acaba de hacer en el diagnóstico, que la puede repetir, por favor. Como no, cómo no, gracias. Y ese es el sentido, ¿no? Noé. Muy amable porque eso me permite tener la técnica, eh, más que mostrarla, escucharla. Si ustedes ven, vamos a ocupar bastante la demostración de colocar una presentación, pero también que usted la pueda observar a través de la parte cognitiva. ¿Qué es la parte cognitiva? sus pensamientos, su, sus oídos, pero también pueda visualizar frente a usted a una persona. Entonces, las partes del diagnóstico son las variables internas en las cuales yo tengo control y las variables externas en las cuales no tengo control. Para hacer un diagnóstico del dominio de mis emociones es decir, inteligencia emocional, la primera técnica que yo debo de utilizar es el dominio el dominio de aquellas variables en donde tengo control. ¿Cuáles son las variables las internas? Las mías. Las externas no puedo tener control. Tengo frente a mí un jefe que me sube el tono de voz. Tengo frente a mí a un servidor público que me sube el tono de voz. Tengo frente a mí a una persona cualquiera X una persona Y, yeah, una persona que de repente representa un, un obstáculo, representa una oportunidad, representa cualquier elemento cognitivo que pueda llevarme a mí a poder establecer el primer apartado y la primera técnica. Realizo un diagnóstico. ¿Qué tengo control y qué no tengo control? Lo que sí tengo control son las variables internas. Empecemos por las variables internas. Un diagnóstico se basa en variables internas y variables externas. Lo primero que haremos es visualizar qué son las variables internas, Co cuáles son las cosas sobre las que yo tengo control. Indudablemente son primer las primeras variables, son en este caso mis emociones. Mis emociones, la primera variable interna, mis emociones. Tengo que saber identificar cuáles son las emociones que se desprenden de mí. ¿Cuáles son las emociones? Y lo hablábamos con un buen grupo de colegas y, por supuesto, estudiantes de una maestría, y le decía: La primera variable son las emociones. Sobre ellas yo tengo control. Sobre las mías, no sobre las de él. Mi primera variable interna son mis emociones. Identifique cuáles son sus emociones. ¿Es usted una persona.? muy reactiva, es decir, rápidamente, en este caso, eh, procede a contestar, identifique sus emociones. Es decir, mis variables internas las identifico. ¿Cuáles son? Tocan palabras que de repente hacen que dentro de mí salga un calor, ok, sus variables internas son sus emociones. No es malo tener emociones, lo malo es no controlar las emociones. Repito nuevamente, no es malo tener emociones. Lo malo es no controlar las emociones. ¿Y por qué en este caso Marvin nos está diciendo esto? Porque el día de ayer tuvimos en todo caso un proceso de poner nuestro fundamento en lo teórico, ¿verdad? Para aquellos que nos, aco nos acompañan por, por primera vez, estaremos pasando lista más adelante y, y me permitiré en este caso eh, pues escucharles a ustedes. Pasaremos lista al final de la clase, pero recuerden que siempre es importante que podamos al final eh, no solo hacer el curso, sino sacar un provecho. Si usted no saca provecho de esto, no va a haber desarrollo. Las oportunidades se le van a ir. Tres cosas que puede perder cuando no utiliza un diagnóstico: es que al no identificar mis emociones, no identifico la primera variable interna es que no voy a tener control sobre ellas. Identifique. ¿Cuál podría ser una, una emoción? ¿Apatía? ¿Ira? ¿Qué más? ¿Ira? ¿Contienda? ¿El orgullo? ¿Cuáles son mis emociones que yo puedo sacar en determinado momento? Es que las emociones son las primeras que debo identificar. Mi variable, Primera es saber sobre usted me dice, yo me conozco, sé cuáles son. Perfecto, pero no solo basta el conocerse, sino precisar cuáles son las emociones. ¿Qué emociones son las que le dominan? ¿Tiene 20 emociones? ¿Tiene en este caso catalogadas cuáles son las emociones que experimenta cuando ve algo, cuando observa algo? Entonces, el primer elemento que usted debe de utilizar, es un diagnóstico y, y sus variables internas y variables externas para lo que se van conectando en este momento. Lo primero que debe hacer es, en sus variables internas, identificar cuáles son las emociones. Las emociones me van a permitir ciertamente ser un ser humano. Los seres humanos tenemos emociones, ¿verdad? Algunos hablan, algunos de instintos, pero estamos hablando de emociones. Eh, ¿Me puede decir usted, otros seres tienen emociones? Pues podemos llegar a... a a precisar algunos elementos, pero los seres humanos sí tenemos emociones y esas emociones son nuestras primeras variables, identificarlas. Se enamora fácilmente, se deprime fácilmente, cualquier palabra que le he dicha hiere rápidamente su orgullo, ¿qué emoción nace? ¿Hay, hay ansiedad cuando su jefe se aproxima, hay eh, temor cuando se le dice algo, ¿Qué es, ¿cuáles son sus emociones? Identifique sus emociones. Y cuando identifique sus emociones va a permitirse establecer un conocimiento más profundo de lo que es usted. Cuando usted me dice yo ya me conozco, entonces ha comenzado el paso más negativo, porque el conocimiento de uno nunca termina. Si no, dígame usted cómo ve las noticias de personas que pasaron juntos 20 años y la persona que, que era su pareja le mata. Le asesina, le degolla. Discúlpeme que sea tan analógico en el ejemplo, pero tan sencillo es como que usted ha trabajado 20 años en su empresa y cuando va a haber un recorte de empleo, usted de repente no pueda sostener sus emociones y caiga en una depresión. Por eso es importante este curso, porque el manejo de emociones no solo está en poder contenerme yo sino identificar cuáles son aquellas que me van a hacer y estar preparado. El diagnóstico me permite saber qué es lo que puede pasar, qué pasaría si este día usted disculpe la expresión y el ejemplo tan grueso y tan profundo, si el día de mañana fuera despedido, ¿cuál sería su emoción? Hay que hacer un diagnóstico. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? ¿A quién acudiría? Estaría la ansiedad ahí, estaría la depresión ahí, estaría el enojo, la rabia, estaría en este caso vacilante, no sabría qué hacer, a quién acudiría. Entonces, el primer elemento es la identificación de nuestras, de nuestras emociones. El segundo, la segunda variable, no solo es la que identifico, sino que catalogo estas variables, esta variable interna que son las emociones y coloco la más la más dolorosa, coloco en una lista la más dolorosa, la más fuerte, la que puede en determinado momento causar un daño irreversible en mi proceso como persona y como profesional. Nuevamente, primer paso en el diagnóstico, identifico mi variable interna con todas las emociones y luego de ella detecto, de estas emociones detecto cuál es la que de repente podría causar. Más destrozo. Déjeme darle algún ejemplo, y tengo acá algunos datos. De cinco hombres en El Salvador, 3,9 están propensos cada dos años a sufrir una depresión. Wow, casi cuatro. Depresión. Y la depresión origina tres males. El primer mal es llamado el cáncer del siglo. Eh, OPS en El Salvador tiene un estudio de cáncer, en este caso en hombres a temprana edad, entre 30 a 50 años, cáncer establecido. Y alguna de las cosas es que el estudio se basa sobre la parte de depresión, porque no hay los ingresos necesarios por problema familiar. La depresión es un factor que hace que de repente sus emociones, introspectivamente dañan su organismo ok ya de, ya la detecté marvin pero de repente probablemente no sea ese mi caso las ansiedades la bipolaridad la existencia de múltiples eh, res, respuestas que usted pueda dar no tiene una sola conducta se comporta de diferentes maneras hay un comportamiento en su casa, hay un comportamiento en su trabajo, hay un comportamiento con sus amigos. Es que no ha entendido que hay que catalogar las emociones. Las emociones no son dañinas. Y usted me diría, eso es normal. No, no. Lo normal a veces pareciera ser lo cotidiano, pero no es normal. Lo normal es que usted identifique las emociones. Las identifico y cuáles son las más dañinas y daré una, un listado de las que usted debería de ocuparse. Daré un listado de cinco que usted debería de ocuparse. La primera es la depresión. La depresión es aquella que guarda. La inteligencia emocional no es aquella que guarda. Ojo, ojo con esto. No es que yo me voy a dominar. No, 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 Momento. no. Momento, no me vaya por otro camino. La inteligencia emocional es el manejo de las emociones. Pero la depresión es el, la primera de las emociones a las cuales usted debe de ponerle mucha atención. Qué es una persona deprimida, es una persona que introspecta completamente todo el proceso, absorbe, 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 y es el primer, la primera de las emociones que debe tener. Noé, mándeme Noé antes de mencionar las otras cuatro. Perdón sí, porque tiene que ver con este mismo punto. Cuando usted dijo que guarda en esa parte, creo que sí, tal vez puede emplearlo un poco no. más. En, en este caso, la, la depresión guarda internamente toda la emoción cargada que absorbe no solo en el momento que se le presenta a la persona, sino todo un proceso. Es por eso es que no es la depresión no es un mom, en un momento que cae, sino es aquello que va almacenando, va almacenando. Cuando se presenta a la persona únicamente es el detonante, es el detonante. Y el detonante hace que usted dude, baja su autoestima, baja su perfil, baja su aprendizaje, sus reflejos. Bueno, OPS tiene un estudio sobre la depresión baja en este caso los reflejos al conducir. Se imagina usted, se vuelve más destructivo usted para para sí mismo. Entonces el guardar es parte del proceso de la depresión. Número uno debería de Visualizar si la depresión no está tocando su puerta, porque el diagnóstico me permite saber cuáles son las que están tocando. La segunda es la ansiedad. Usted ha escuchado los famosos ataques de ansiedad, que a veces tienen terapias y a veces dicen que utilizan la azúcar y a veces es excesivo uso de azúcar. La ansiedad es un ataque, indudablemente, de temor, de zozobra. Diría John Maxwell, la ansiedad es el mayor ataque a los nervios y a los pensamientos que un ser puede tener. John Maxwell, en un líder de 360 grados, dice, no puedo esperar yo más allá de la ansiedad, sino como aquella muerte de mis pensamientos y de todo lo que yo pueda percibir. El segundo elemento, entonces, segunda, en este caso, emoción que yo debería de poner atención es la ansiedad. La ansiedad, en este caso, es aquella que le permite a usted. Hacer algo que se llama escalera de inferencias. ¿Qué es una escalera de inferencias? Empieza a navegar con su mente y empieza a pensar más allá de lo que ha habido. Entonces, en este escenario, la ansiedad toma control de sus pensamientos, de sus temores, de todo aquello que puede pasar como no puede pasar, pero tengo un dato: la ansiedad le envuelve en hechos que no han pasado y que normalmente tengo un dato de John Maswell. Dice John Maswell, reteniendo en este caso los estudios de los años 70, 80, 90 y parte del 2000 que se han mantenido regularmente, es que de 10 elementos a los cuales nos producen ansiedades, nueve normalmente no van a pasar. Es que la ansiedad se vuelve en aquel factor detonante, no queremos ver a nadie, no queremos escuchar a nadie, no queremos la ansiedad, esos ataques de ansiedad son patológicos en determinado momento sin poder expresarlos, sin poder irradiarlos quizás muchas veces o todo lo contrario. Si los irradiamos, si los presentamos. Entonces, el segundo la, la segunda emoción que hay que tener muy en cuenta es la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad le degenera le degenera su sistema inmune le degenera en este caso la particularidad de atención natural que usted tiene sobre las cosas. Es la generalización de la mirada perdida, es la generalización del malestar continuo y usted no tiene nada, pero tiene un malestar. Es esa desesperación que usted dice, tengo ansiedad, pero déjeme decirle, es la segunda. Sí, se podría decir que esto ha subido. Ciertamente a través de la pandemia, Ernesto, porque la pandemia produjo en muchos la falta de esperanza por la muerte de un, un cercano, un familiar, un amigo, pero también por los patrones que obtuvimos en este caso en la pandemia. Entonces, hay gente que no le permite su sistema nervioso estar en cuatro paredes. Hay personas que no le permite, en este caso, no estar en contacto social. El ser humano somos seres sociales, pero hay quienes en este caso necesitan el contacto social para poder establecer su control normal en su intendencia directamente con las personas. Y tiene razón, Ernesto. En ese sentido, la segunda emoción es la ansiedad. La primera es la depresión, la segunda es la ansiedad, la tercera, en este caso, ciertamente. Es algo que muchas veces pasamos desapercibido, pero es en este caso la altivez. La altivez, usted diría, pero eso no tiene mayor cosa, claro que sí. La altivez es un mecanismo de defensa sobre un problema de inferioridad que usted posee o que yo poseo. Cuando yo me someto a un proceso y muestro altivez, la altivez es creerme más allá del concepto que debería de tener. La altivez pone en este caso un pequeño plano frente a los demás, porque no quiero mostrar la debilidad. No obstante, Peter Senge diría en la quinta disciplina, no hay mayor liderazgo, no hay mayor ser humano que aquel que muestra sus debilidades. No es que vamos a estar frente mostrando nuestras interioridades, sino aquellas cosas que de repente estamos pasando. No es necesario publicar en redes sociales porque en las redes sociales observe usted cómo en altivez se ve presente. Yo, 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 escucha a su compañero de trabajo. Yo, yo, mi familia, si no fuera por mí, mi, mi altivez. Y eso le crea una barrera en sus ojos y no le permite ver lo que otros pueden enseñarle con su vida. Es grave la altivez. La altivez le roba la gerencia, le, le roba la oportunidad de crecer en su eh, espectro de profesional. Las oportunidades se, en este caso se transmiten a través de la oportunidad que usted tiene de abrirse. Y no hablo de abrirse en este caso que estará llorando, que estará comunicando lo que le pasa. No, no, no. Estar abierto cognitivamente, escuchar a los demás. La altivez le pone una barrera. No quiero saber, no quiero saber, porque yo soy, porque yo fui, porque esto hice, mi familia hace esto, yo tengo la, la, la plena confianza en esto. Yo tengo. Cuando usted escuche estas palabras, dice, diga, ah, esto es lo que refería Marvin, la tercera emoción, yo, la altivez, 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 la altivez pone una barrera que no le permite ver lo obvio. Y usted dice, ¿cómo es posible que tú reacciones? No, 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 yo no quiero nada saber de eso que este señor se vaya. No, 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 no quiero saber nada. La altivez pone una barrera, pone una barrera, le ofrecen una oportunidad a usted y a usted la ve como una amenaza, porque usted no está dentro del ciclo normal, porque no ha identificado en su diagnóstico que la altivez es un elemento ciertamente nocivo, un que le roba todas las oportunidades y no solamente oportunidades, le roba amistades. La falta de poder aceptarse como es es el primer principio de la altivez cuando exactamente cuando yo hago, yo justifico lo injustificable no es que yo lo hice por esta razón es que le contesté porque ella se merecía que le contestara no no justifica no justifica y bien dicho no es bien dicho porque es así es así entonces la, la prim, el primer elemento que yo debo hacer en un diagnóstico es visualizar mis, mis variables internas sobre las que yo tengo control. Y eso son las emociones. La primera emoción, hemos dicho que en este caso debería de ponerle mucha atención, es la depresión. La segunda es la ansiedad. La tercera es la altivez. La altivez daña, daña amistades, daña relaciones de trabajo. No le permite pedir una disculpa, no le permite utilizar la palabra mágica que nos enseñaron. Gracias, por favor, buenos días, buenas tardes. No le permite, en este caso, abrirse brechas sobre otros. Me, me permite, por favor, una pregunta. O sea, no le permite utilizar las escaleras que tenemos como seres humanos. Es que todos tenemos derecho a equivocarnos, a pedir perdón es parte de ese, de ese proceso. Es que cuando cataloguemos nuestras emociones, entonces veremos en determinado momento cuáles son aquellas que realmente valen. Las primeras tres es la depresión, la ansiedad, indudablemente la altivez. La tercera es alguna, algunos lo mencionan con tres connotativos, es decir, tiene tres nombres. La primera es conocida y la y menciono de esta manera porque Peter Senge en la quinta disciplina, cuyo libro les invito a leer, ¿verdad? Es un libro maravilloso, la quinta disciplina de Peter Senge. Stephen Covey también habla en, en, en los siete hábitos de la gente altamente efectiva que una de las cosas que nos no nos permite en una de las últimas charlas que él dio sobre la sierra afilada en los siete hábitos de la gente altamente efectiva decía que era la rabia y no me refiero al término rabia por conocimiento de la enfermedad sino a lo insoportable que podemos ser a través de no manejar el temperamento y el carácter que tenemos. A eso se llama no sostenimiento de la emoción de nuestra conducta frente a otros. Algunos llamarán rabia, como Stephen Covey, como Peter Senge, algunos le llamarán en este caso ciertamente odio. Algunos le llamarán en este caso el insoportable le llamó en todo caso Carter en 1997, como aquel elemento que una persona se vuelve insoportable. Si usted conoce alguna de ellas, el tipo de respuesta. que quiere, pues? ¿Qué quiere que yo le diga? El insoportable, la insoportable, la que siempre tiene su temperamento flemático, descompuesto o melancólico o... Y el carácter en este caso no lo puede dominar tampoco. El carácter se proyecta en todo esto. Y cuando mal manejamos los dos elementos, entonces tendrá usted una persona sin mostrar en este caso eh, ningún cotejo, una persona insostenible en su emoción de hacer daño o conocido en este caso en el medio psicológico como la desolación del dolor vivido. En este caso, estaríamos frente a un, una emoción de rabia, y disculpe que la mencione así, pero me llamó la atención que tres eruditos en el tema la mencionen de esa forma. Quizás algunos dirían peyorativamente, no, la mencionan por un término de un vocablo directamente en el castellano, como ese odio, como ese rencor, como la falta de poder transmitir tranquilidad. Esa falta, si usted es una persona que rápidamente se incendia, que rápidamente se descontrola, entonces está hablando del insoportable, de la insoportable. Debería de, de catalogar como una problemática muy seria si usted rápidamente se enoja. El enojo incontrolado, diría Stephen Covey, es aquello que explota internamente, pero solo el fuego de las palabras. El fuego de mi fuerza corporal, de mis ojos y de mis oídos dan luz a aquello. Y por eso usted verá y se hacen virales aquellos videos donde usted ve a dos seres humanos golpeándose a mano limpia, porque no entienden que el enojo que está dentro de ellos se convirtió en rabia. Y el cuarto elemento entonces sería una rabia conducida por un enojo. El enojo en este caso no es malo. Pero cuando se sale de las proporciones, se convierte en esa energía negativa de ver a un sujeto, en este caso, quizás de lo más tranquilo. Y cuando usted lo ve, dice si sí, esta persona es lo más sereno, lo más pronto, lo más permisible. Pero se ha convertido, es que el enojo salió de su proporción y se convirtió en rabia, se convirtió en, en ese insoportable o oh, ese insoportable. Y por eso usted verá que en este caso, de cinco parejas que se casan en El Salvador, Solo 1.2 superan los cinco años. Diferencias irreconciliables dicen algunos. Tres psicólogos amigos míos dirían no son tanto irreconciliables. Es que el enojo llegó a proporciones grandes de no dominarlo y se convirtió en lo insólito, en la descontrolación completamente de todo aquello que un día pensamos que no seríamos. Entonces te, estamos frente a los cuatro, las cuatro emociones y la última emoción que en determinado momento deberíamos de tener en cuenta, no solo la depresión, no solo la ansiedad, no solo la altivez, no solo el enojo que produce la rabia, sino también aquellas que se llaman la violencia pasiva. Es una emoción. ¿Sabe que hay violentos pasivos? Aquellos que no dicen nada. Aquellos que siempre dejan. En este caso, pasar, pasar. Hay una violencia pasiva. Usted le dice a la persona que no lo haga y siempre transcurre y siempre transcurre. Y escucha el perdón, es una violencia pasiva. Y la palabra perdón la etiquetan en su chaqueta como parte de su escenario. Y es una violencia pasiva porque tratan en este caso de dominar a las personas a través de la pasividad. Es que hay una violencia pasiva. Y si no me cree, en este caso, tengo un estudio eh, publicado en el año 2014 con cerca de 2.500 europeos, 2.500 norteamericanos, y no nos tomaron en cuenta los centroamericanos, pero en Sudamérica alrededor de 3.500, donde decían que la violencia pasiva es aquella en donde no importa nada, no importa qué es lo que pase, la persona no cambiará. La persona solo acentuará y le hará a usted salir de sus casillas. Es que un sí y un perdón a veces es únicamente una excusa. El perdón no es una palabra. El perdón en determinado momento es una conducta. La conducta en este caso debe estar reformada por el control que yo haga. Y tengo mis cinco emociones sobre las cuales usted y yo deberíamos colocar una atención. Irving, escucho sus palabras, Irving. Sí, una pregunta sobre esta violencia pasiva, licenciado. Eh, la violencia pasiva la, esa, es la persona o, o está efectuando esta emoción la persona que recibe el perdón, por ejemplo. Yo, eh, como estaba mencionando que es una persona que, que constantemente eh, realiza un acto y por eso viene y pide perdón. Entonces, ¿La violencia pasiva es la persona quien recibe la, la acción o es quien la realiza? Interesante pregunta, Irving. Agradezco mucho. La violencia pasiva la ejerce aquella persona que de repente usted nota en ella una conducta eh, que genera en usted una acción que daña. La violencia pasiva es ejercida por aquellos que de repente dicen, ay perdóname, no sabe, se me olvidó que había que poner tu cheque de comisiones en esta semana es cierto siempre se me olvida, es una violencia pasiva ay perdóname yo sé que no debería decir esta palabra ay perdóname y voy a ir no a un sarcasmo sino a una realidad y hablo de violencias físicas mi amor perdóname, te di este empujoncito usted probablemente lo pueda tomar te di este empujoncito, se me olvidó es que así soy yo Perdóname, de verdad. Es que hay una violencia pasiva ejercida y muchas veces no es visualizable. Marta Acevedo, qué bueno saludarle. Hola, hola, cómo está? Muy bien. Siempre con ese tema de la violencia pasiva, entonces es algo que yo lo hago conscientemente bien. para provocar a otro, básicamente. Exacto. Usted lo ha dicho mejor que nadie, Marta. Es decir. La persona sabe que con eso le está haciendo daño a usted, pero él no se inmuta, ella no se inmuta. No sé si usted ha conocido personas que de repente tienen un comportamiento que usted dice, pero eso es un cinismo. ¿Cómo es posible que engañe tan eh, verticalmente y usted ve a la persona pasiva? No hay violencia muchas veces. Quizás ¿ve? algunas veces se refleja en la violencia, pero no, no es lo típico. Es aquella que realmente lo toma todo con tranquilidad, con tal de que usted pueda salir dañado. Eso es una violencia pasiva. Los no, muchas veces, para su ascenso, es una violencia pasiva, sabiendo que lo correcto es que usted pueda tener un ascenso. Lo correcto es que usted pueda tener un, un proceso normal de desarrollo. Estos. Es, eh, Ciertamente son, en este caso Marlene, y eh, contestando un poco también a la colega, no son graduales. Estas son emociones que se presentan dependiendo en este caso cuál sea su contexto, cuáles sean lo que le ha permitido vivir. Hay un detonante que es importante ver, cuál ha sido su niñez. La, de, la niñez es un detonante para estas emociones. Y sabrá cuando son mucho más, más grandes. Y no hablo de ausencia de padre, aunque sí tiene mucho que ver, ausencia de mamá. No tiene que ver únicamente esos elementos, son un conjunto de elementos. No son progresivos. A veces estos salen, en este caso, en búsqueda de aquel que de repente quizás nunca debió estar ahí. Pero la violencia pasiva es así. Me permite en determinado momento inducir, en este caso, es como que de repente tenga un... Un problema, eh, mi compañero de la derecha y el que está a la izquierda, y le digo, ¿cómo te trata este, verdad? <laughs> Qué barbaridad. Y sigue en su y al colocó en su mente un elemento. No hubo necesidad de levantar el tono de voz, no hubo necesidad de provocar en todo caso un elemento eufórico, solo fue necesario sembrar una semilla pequeña para destruir. Y déjenme decirle, que estas cinco emociones son el primer parámetro de diagnóstico que usted debe de ejercer. Mi gran pregunta para usted en este momento es: ¿cuáles de estas usted sufre? ¿Depresión? ¿Ansiedad? ¿Altivez? ¿Enojo que domina la rabia? ¿O violencia pasiva? Es que los violentos pasivos son aquellos que pasan mucho tiempo. Sí, puede ser que la comida sea uno de los fenómenos que de repente nos acompañen a ansiedades. Las ansiedades tienen que ver mucho con el nivel de estrés. Usted me diría, pero el estrés, ¿dónde lo deja? Bueno, eso va más adelante. Pero las cinco más poderosas y destructivas emociones que usted debe identificar son estas cinco. De acuerdo en este caso a los últimos estudios de la OPS, OMS, porque estas son las que afectan en tres enfermedades claramente establecidas para el centroamericano. No estoy hablando para el latinoamericano, sino para el centroamericano. La primera es eh, presión arterial alta. Segunda es azúcar en la sangre. Y la tercera, indudablemente, indudablemente, es la falla de alguno de nuestros órganos principales como páncreas, hígado, riñones, estómago. ¿Verdad? En este caso se trata de una malformación llamadas úlcera, llamadas en este caso hematomas, y algunas hematomas no únicamente son por golpes, sino por los fluidos que han llegado y han dañado, o simplemente son conocidos como aquellas células cancerígenas que de repente se hacen presente. Tengo un amigo en este caso que no supera los 38 años y una de estas emociones fue transcurriendo en él. Primero se, se presentó la gastritis, luego sabe usted que llega la úlcera sin conocimiento. Tiene cáncer en este caso en su estómago. Es sencillo, identifique cuáles son esas cinco. ¿Por qué me dice esto? Porque antes de pensar en el otro, usted debe de controlar lo que tiene aquí dentro. Acá, ¿qué es lo que usted posee? ¿Sabe por qué? Porque si no maneja sus emociones, yo puedo hablarle de cualquier cosa, pero lo primero que usted debería hacer es controlar lo que tiene dentro. Nada más. Usted no puede cambiar a su jefe. Usted no puede cambiar a su, per, su supervisor. Usted no puede cambiar la realidad que vive día a día en el transporte colectivo, en las personas que maneja. Yo venía hoy manejando y miraba como tres vehículos se luchaban y no eran vehículos del transporte público, vehículos particulares. Y yo miraba cómo de repente decía, ¿cómo es que pierde alguien la noción? Es que el enojo se convirtió en rabia. Es que de repente la violencia pasiva van en los que manejan. Usted sabe que el carril derecho es para ir mucho más rápido y él no, él va lento, sin que nadie le mueva completamente y no se mueve, ¿verdad? No se mueve. Violencia pasiva. Violencia pasiva. Violencia pasiva. Sabe que a usted le hace daño y en este caso no habla con usted. Es violencia pasiva. La no comunicación, Peter Senge dice, la no comunicación es la mayor violencia que puede haber. Es porque hay ausencia de comunicación. Entonces, mi querido, mi querida amiga, colega, que usted está acá, debe controlar estas cinco emociones. Y ese es el primer diagnóstico. Si usted controla esto, no quiere decir que van a desaparecer. Controlar. Controlar significa bajar el ritmo, bajar sus emociones, canalizarlo. Y usted me dice, ¿cómo hago? Usted ya me dijo. Es sencillo. ¿Verdad? Ayer, en este caso, uh, algunos de ustedes me decían que querían algún tipo de respuestas. Pues sencilla. El primer elemento para poder dominar estas emociones es el ejercicio. ¿El ejercicio? No, es el ejercicio. El ejercicio hace un detonante completamente, aunque usted me diga, no, entonces empezamos mal. Bueno, el ejercicio en este caso me permite a mí generar diferentes elementos, no solo dentro de mi sistema eh, inmunológico, sino en todo. El ejercicio me hace, en este caso, adolecer menos de estas cinco emociones. Bueno, las cinco, en este caso, ¿eh? las cinco, el enojo. Si usted se guarda mucho el enojo, es como cuando alguien, en este caso, sabe de una infidelidad. Y le hace daño, le hace daño, le hace daño, le hace daño, acumula, 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 hay un enojo, hay un enojo, hay un enojo increíble. Y usted dice, ¿por qué mi amiga, por qué mi amigo permitió tanto? Es que eh, acumuló, 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 acumuló. Y siempre mira que aquella persona llega y le dice, Ay, sí, es cierto, ay, discúlpame. No era mi intención dañarte. Es claro que era tu intención dañarte, porque sabía que te hacía daño. Tú tienes que tener control sobre eso. Lo primero que me dice usted es que tome ejercicio. Pues sí, es lo primero. Es porque tu sistema va a estar en mayor actuación normal de lo que tú manejas. El problema, ¿sabes qué es? Que tú y yo tenemos sedentarismo. Pasamos sentados durante todo el día. Pasamos frente a un teléfono. Pasamos frente a la comida. Y a veces te dice el médico, ciertamente, mis parientes que son médicos, me dicen en este caso. Ciertamente el problema muchas veces es no, el, no tanto la ingesta, sino que no hay ejercicio y el ejercicio te genera en este caso endorfinas, te genera toda la, la necesidad. Ya no tienes necesidad de tomar melatonina en la noche para poder dormir. ¿Por qué no duermes? Porque tu digestión no es completa. Si ejercieras una hora de ejercicio diario, déjame, no tengo ese tiempo. Bueno, entonces espera que no puedas dominar, no vas a poder desarrollar habilidades interpersonales, no te puedes comunicar. No llegará a la pareja indicada. No tendrás el, la, paz, la paz que genera esa tranquilidad de tu cuerpo. Lo primero que debemos hacer es dominar acá. Diagnóstico primero, entonces, Marvin, ¿qué es la variable interna? Mis emociones. Y la segunda, ¿qué debería hacer con estas emociones? Dominarlas a través de un ejercicio. Cualquiera que fuera. No una vez a la semana. No, no funciona. Es más dañino. Yo te pregunto a ti. ¿Qué prefieres? ¿Conocer o no conocer? El problema es que el no conocer te hace en este caso más propenso a padecer. Una frase en este caso de John Maswell, el no conocimiento te hace padecer. Entonces, déjeme terminar en este caso con lo siguiente. El diagnóstico está basado sobre cinco emociones. Las cinco emociones que hemos visto ahora son sobre las que tengo control. Depresión normalmente está sobre aquellos. Ustedes, no sé si usted ha conocido personas que están deprimidas y no saben por qué. Ah, es la ausencia de cariño, es la ausencia de amor, es la ausencia de un verdadero amigo, me dirá alguien. Sí, pero el detonante es que tú tienes control sobre eso. Lo primero que vas a ejercer es como la receta diaria. Si quieres desarrollar habilidades interpersonales, debes dominar en el diagnóstico estas emociones. De lo contrario, tendrás siempre problema. ¿Por qué escucha estas frases de usted consecuentemente? ¿Sabe por qué las escucha? No puedo tener amigos. Siempre me tocan las parejas que en este caso no debería de tener. ¿Por qué tengo problema con esta persona? ¿Por qué tengo problema con esta persona? ¿Por qué tengo problema? Porque tus emociones no están, en este caso, inducidas, ciertamente, es decir, no están manejadas. El manejo de las emociones me permite, en determinado momento, tomar el control de mi vida. No puedo tomar control si las emociones dominan. Mis estados. ¿Y sabes qué es lo que produce la ansiedad? Es el temor. El temor a que te quiten el empleo, el temor que de repente veas a alguien. Haz el control de tus emociones. Pero es que el que tiene la culpa es mi jefe. No, 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 no. Maneja primero tu variable. Tú no puedes cambiar a tu jefe. Tu jefe tiene un sinnúmero de variables. La primera o el primero que debe manejar eres tú. La depresión, la ansiedad. Y sabes que la depresión no sale de una sola vez. La depresión es un cúmulo de cosas. Problemas en tu familia, problemas económicos, problemas laborales, problemas en... ¿Por qué te agarra en este caso una ansiedad de comer en la noche? ¿Sabes por qué? Porque durante todo el día tu sistema estuvo en este caso dominando y necesita más, necesita más carbohidratos, necesitamos mucho más. Y es peligroso. Y Águeda Agu me decía, ¿cuál de todas es? Todas. Todas son peligrosas. Y las que he mencionado, usted las encuentra en la página oficial de la OPS, OMS. Son las cinco emociones más peligrosas y que conllevan a una enfermedad tan seria como es el tener hipertensión arterial. O si reúne usted la hipertensión con azúcar en la sangre, tendrá en este caso la ausencia de sus riñones. Y al no tener riñones, su vida en este caso será mucho más difícil. ¿Se puede vivir? Sí pero no con calidad de vida. Muy bien, tenemos tres minutitos. Quiero terminar con tres expresiones sobre este diagnóstico. Nos falta segunda, la segunda parte del diagnóstico que el día de mañana veremos. El primer elemento del diagnóstico es identifico mis emociones y dentro de estas emociones tengo que ver si están estas cinco. Pre si una estuviera presente, debería yo tener control. Entonces, si una está presente, debería tener control. ¿Qué debo de hacer entonces? Sencillo, ejercicio. Marvin, pero necesito un, un, un carácter, en este caso, directivo de yoga. No, no necesita eso. Lo que necesita es que su cuerpo, usted, lo oxigene, que haya oxígeno. Oxígeno. Es que la salud que está acá depende también de lo que está acá. Es que ese pan dulce tan rico que usted y yo comemos, necesitamos quemarlo. Es que esa soda tan agradable, como, ¿verdad? De algunas marcas, ¿verdad? Que no nos dan aquí, en este caso, el testimonio de darnos algún incentivo, ¿verdad? Pero las colas nos dan, en este caso, una, las pupusas, ¿verdad? Una pupusa de tres de dólares de los planes de renderos, ¿verdad? Le genera a usted un bien. caro, pero no tiene ejercicio acompañado. Y por eso necesita pastillas para dormir. Por eso usted de repente se levanta a la una de la mañana y no puede dormir, porque no hay ejercicio. Usted me dice que creamos, quiere en este caso una técnica práctica. No le voy a poner a hacer, haga el primer ejercicio de yoga, oh, mampa, como no, 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 seamos prácticos. La vida es práctica. La vida es sencilla. Este día alguien me decía, ¿qué hago con eh, mi jefe? ¿Se altera? ¿Me grita? Bueno, evalúe primero cómo está usted. Si alguna de estas cinco emociones ya está dentro de usted, entonces hay que controlarla. Nadie le daña a usted. Usted deja que le dañen. La habilidad interpersonal que usted debe de desarrollar es el dominio de las emociones. Inteligencia emocional significa dominio de mis emociones, pero no las voy a dominar si no las identifico. ¿Produce ansiedad? Sí. ¿Produce depresión? Sí. ¿Su enojo desborda en enojo? Usted exalta, se exalta frente a quien no debería exaltarse, frente a su mamá le grita, frente a su pareja le grita, frente a sus hijos pierde el control, frente a los que están afuera pierde el control, entonces ya pasó de enojo a rabia. Usted en este caso es una persona que únicamente baja su posición frente a lo que están diciendo, es una violencia pasiva, quizás es cierto, o de aquel que de repente le hace daño, Despacio, despacio, despacio. El ejercicio es el primer elemento. No vamos a hacer en este caso una técnica. Repita conmigo. No, no, no. Es sencillo. Practica el ejercicio. ¿Cuánto? ¿20? No, es una hora. Una hora. No necesita ir a un gimnasio, pagar algo en su casa, haga cardio. Póngase rápidamente con una música, la música que en este caso no vaya a poner aquella música, la, la música que comunica. Más adelante vamos a ver cómo las habilidades interpersonales pueden ser desde la parte musical también inducidas. Vamos a ver algún tipo de música increíble, fascinante, ¿verdad? Quédese acá si usted de repente necesita, pues de repente escuchar aquellos elementos que, neces que necesitan atención en su vida. Las habilidades interpersonales solo se da, desarrollan cuando nosotros cuidamos, manejamos y hacemos un diagnóstico. El primer elemento son las variables internas. No hemos visto las variables externas. Porque las variables externas de repente las vamos a identificar, pero no tengo control sobre ellas. No tengo control sobre el logro del vendedor, sobre no tengo control, pero sí tengo control sobre lo que pasa internamente. Déjeme únicamente entonces poder decirle, depende de usted. Depende del manejo, depende de su nivel de efectividad, eficacia y eficiencia que haga de sus emociones, cómo va a estar su estado de ánimo. Pero, ¿y qué puedo hacer yo? Pues, en, en determinado momento debería de pasar más tiempo con las cosas que valen la pena, no con aquellas que de repente no le producen nada en absoluto. Pero ¿de qué me está hablando? Pues de algo sencillo. De algo que de realmente no ha puesto atención, lo que vale la pena no siempre estará en el nivel de lo que nosotros esperamos, sino del nivel de lo que yo busco, de lo que realmente yo significo. Mi gran pregunta es: ¿qué significa usted? Significa que siempre va a ser maltratado, siempre va a ser humillado. Es porque usted en determinado momento dice, hace y permite. No permita que las emociones le dominen. Domine usted a las emociones. Déjeme pasar asistencia porque si no, se me van y no puedo no, en este no, caso. No, Silencio. Okay. Cáceres Mendoza, ¿está por acá la, la, la señorita Cáceres? Sí, licenciado, buenas noches. Por buenas noches. Hoy, oh, gracias. Por acá miraba Águeda Jiménez, sí, ¿verdad? Aquí está. Agueda Marlene también, ¿verdad? Sonita Jiménez. Bueno. Ana Marcela Marroquín. ¿Está? Aquí, estoy. Okay, gracias. Eh, Ana Silvia Hernández. Ana Silvia Hernández Aquino. Ana Silvia Hernández Aquino. Muy bien, no está. Eh, Carmen Elena Gutiérrez. Acá estoy. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, un gusto saludarle. Gracias, Iván. César Alexander. Aquí estoy. Gracias. Edwin Alexander. Presente. Gracias, Edwin. Me, me llega, Edwin. Esa es la, la posibilidad. Elmer Osvaldo Reyes. No está con nosotros. Ok. Eh, Ernesto Alexander. Hola, muy buenas noches. Presente. Gracias, Ernesto. Fátima López Ramos. Fátima? Ok, no está Fátima. Eh, Elizabeth Flores de Canjura, por ahí la vi. Presente, presente. Eso, gracias. Griselda Vanessa López. Griselda? No está. ¿Isela Guadalupe Cañas? ¿No está Isela? Ok. Jennifer. Por ahí la vi a Jennifer. Jennifer Soto Mejía. Jennifer. No está Jennifer. Yo la vi por ahí conectada. Bueno, no está. José Francisco Estrada. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Francisco. José Luis Ramos. Buenas noches, licenciado presente. Gracias, José Luis. Eh, José, eh, en este caso, ya, bueno, ya está acá. Eh, Julio Alfonso Muñoz Coreas. No está. Yulisa Abigail Muñoz. No está. Carla Lizet Morales, por ahí la vi. Presente. Hola Carlita, gracias. Kenia Gabriela Barahona. Aquí presente. Gracias Kenia. Ma María Perlita Ramos de García. Buenas noches. Eh, Marta Edith Acevedo Monterrosa. Hola, aquí estamos. Gracias. Eh, Mirna Noemí Barahona Torres. Presente el licenciado, está bien interesante el curso. No se siente el tiempo. <laughs> Eso estoy viendo yo también. Gracias por estar acá. Agradezco mucho, ¿verdad? La paciencia. Natalie Alejandra Ortega. Presente. Gracias, Nathan. Vamos a ver Nelson Adonai Martínez. Nelson Adonai Martínez. Ok. ¿No está? Noé, Noé Neftalí Maradiaga, por ahí lo vi. ¿Qué estamos? Eso. Pablo Samuel Avendaño, por ahí lo vi también. Aquí, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Eh, Salvador Edmundo López. ¿No está? Silvia Carolina Hernández. ¿No está, Silvia? Y termino con UCIEL. A UCIEL por ahí lo vi. ¿No está UCIEL? Ok. No sé si alguien no lo mencioné y me, me ayuda, por favor, para poderle tomar en cuenta aquí en asistencia. Eh, mi persona, Irving, Cort Irving Omar Cortés. Eh, eh, Irving, ¿verdad? Déjeme ver. Correcto. Irving. No lo veo acá, Irving. ¿Cuáles son sus apellidos, Irving? Cortés Ramos. Cortés Ramos. Bueno, lo vamos a agregar por acá porque no lo veo por acá. Irving Cortés Ramos. Muy bien. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por estar hasta estas horas. Agradecerles mucho. Siempre les espero el día de mañana. El día de mañana va a ser... Eh... Ah, sí, gracias, gracias. Águeda, aquí está. El día de mañana tendremos algo eh, importante, ¿verdad? Terminaremos nuestra plática de este día, pero sobre todo tendremos el día de mañana respuestas, respuestas sobre la fundamentación de una habilidad. ¿Qué es lo que realmente necesito para una habilidad? Ciertamente es un diagnóstico, ciertamente es la identificación, pero también necesito una técnica. Las técnicas son determinantes para poder expresarnos, para poder conducirnos. Déjeme decirle que su vocabulario tiene mucho que ver cuando usted busca un empleo, cuando usted es considerado para un puesto. No solo la habilidad operativa, no solo la habilidad administrativa, no solo la habilidad que usted pueda tener en el manejo de algunas situaciones, sino también su vocabulario, una técnica de cómo bosquejar un pensamiento es determinante. Y eso puede eh, influir al momento de escoger al momento de seleccionar, al momento de potencializar y el momento de eh, colocar a una persona en un lugar o simplemente mantenerle dentro de una planilla. Ahora el trabajo es una bendición. No sé si an antes de retirarme habrá alguien que de repente quisiera ah, o tiene alguna duda, ¿verdad? Y si no, pues agradecerles a ustedes eh, el poder estar acá, ¿verdad? Con, tanta generosidad en su tiempo, tengo que decirle algo, no se va en este caso a ir decepcionado de este curso, todo lo contrario, va a tener en este caso la posibilidad de tener una habilidad interpersonal en cada una de las cosas que pueda emprender. Eh, sí, en este caso Águeda eh, este está dentro del estudio de la OPS-OMS, puede buscarlo en el año 2014-2015 en la website, ellos tienen en este caso el estudio acá en el país, ¿verdad? Y hay una lista en este caso de eh, todas aquellas emociones que se presentan y cómo pueden impulsar un, una situación en nuestro cuerpo. Es un estudio técnico-científico más que un perceptivo, es algo técnico-científico. Por eso son tan importantes las habilidades interpersonales, porque no solo nos ayudan a trascender, sino nos ayudan también a prevenir, a poder ser proactivos, parte de lo que el día de mañana veremos, la proactividad y cada uno de los elementos que necesitamos para evidenciar que realmente tenemos eh, habilidades que una empresa pueda decir vale la pena tenerlo. O tenerla ahí dentro del talento humano. No hay peor cosa que puedan, en este caso, señalar que no tiene las habilidades interpersonales para poder estar en un puesto que, de acuerdo al criterio técnico, usted está súper calificado, no solo en las experticias, no solo en las competencias, sino en aquellas habilidades que son las mínimas necesarias. Así que eh, es un honor siempre estar con ustedes. Sé que la hora se nos va rapidito. Para mí siempre es un honor el poder estar con ustedes. Eh, me lleva siempre al poder estar actualizando cada una de las cosas y un honor el poderles conocer, ¿verdad? Con los que el día de ayer estuvimos y el día de ahora y podamos en este caso estar eh, mañana en esa hora que es, parecen únicamente unos cuantos minutitos. Muy finos, muy amables, muy generosos de parte de ustedes el poder de estar acá. Mañana traemos dos cosas más sobre el diagnóstico, pero también una técnica elemental para poder desarrollar una habilidad. No sé si hay alguna duda antes que nos vayamos, ¿verdad? Doy la oportunidad. Solamente una consulta súper rápido, licenciado. Perdón, no. su nombre. Marvin que lo digo. Ah, ok. Perdón, gracias. Muy amable. Al, al contrario, perdone mi, mi, mi desavenencia, aunque aparece solo como inglés. Eh, corporativo, ¿verdad? Mi nombre es Marvin Alfaro, un honor el estar con ustedes, ¿verdad? El día, el día de ayer tuvimos en este caso un video, si pueden en este caso verlo, sería agradable, ¿verdad? Un video muy, muy interesante que el día de ayer estuvimos. El, el día de ayer es fundamental para entender el día de ahora, porque ayer pusimos una base. El día de mañana es importante para poder entender lo que ahora hicimos. Así que un honor, un privilegio estar con ustedes. Les prometo que al final de este curso tendremos en este caso buenas noticias, no solo en la parte formativa, sino también en la calidad de vida, sobre todo en las habilidades interpersonales. Un honor estar con ustedes, estimados colegas. Feliz noche, que descansen y que Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lee. feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.